Welcome to the show. There's like a feedback. I don't know what's going. Well, let's try again. Uh, welcome to the show. My guest tonight is uh, Álvaro García. Álvaro es un pintor colombiano internacional. Él se dedica al activismo político y social. Y tiene entre sus obras hace pinturas y esculturas. Um, es nacional porque denuncia problemas nacionales e internacional porque se mantiene contacto con, sus, con su país de origen que es Colombia. Na, eh, creo que nació en Colombia, pero es ciudadano americano. Es un activista político que trabajó en la campaña de Corazón. ¿Cuál es el apellido? Pineda. De Corazón Pineda en Yonkers. Y ganó. Se ve que Álvaro es muy eficiente. Uh, sin más preámbulos, muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo buenas estamos? Noches. Muchas gracias por su invitación. Este, ¿Qué nos trae hoy en la noche? Hoy traigo una obra que nació en la pandemia, en el comienzo de la pandemia, y que tiene re también relación con la situación de Colombia. Tiene dos elementos. O sea, ¿cuál, ¿cuál es esta obra o el, el conjunto de... El conjunto el tiene conjunto... que ver, por ejemplo, la pandemia, pues tiene que... es como la naturaleza también salió a gritar en el momento de la pandemia y esa es como una, una pantera, un animal, un tigre de América Latina, el jaguar, y está en expresión de grito y dolor. Eh, también es sobre el tema actual de Colombia, ¿no? Que está en un proceso de, de grito, de decir: aquí estamos, también queremos vivir, también, que, también necesitamos educación, trabajo. Es una relacionado con ese grito de hoy. O sea, o sea, ¿qué tiempo se tomó esa obra para realizarla? Esta, por ejemplo, todo el proceso Todos. llevó bueno, generalmente llevo como un año, desde el 19, que empezó la pandemia, empecé a trabajar y hasta hoy todavía o sea, es. una pero es acrílica es aceite ¿Qué ah, eso es, es un técnica este uso aceite uso acrílico uso... pero esta en particular qué esta es? en particular es acrílico con aceite hoy oh, se mezcla se mezcla bueno el agua se rebota pero cuando se seca crea unas ciertas texturas encima del aceite que son como únicas no trato de elaborar mm. um, Procesos así como oh, entonces la pandera, chocantes, ¿no? Oh, como, oh, chocantes, sí, percibe, estoy como contrincantes los dos, sí. ¿no? Como que, pero se mezclan. Oh, nunca había oído esa, sí. esa técnica. Al final, cuando se seca, uno ve como que se pegaron las dos. Mm. Estás tratando de plantear como la, la diversidad y la, la guerra, ¿no? O sea ese lo hiciste o sea con ese propósito. Sí más o menos como chocar al chocar dos elementos con, que son súper contrarios uh -huh. y como el proceso de, de, de conversación entre los dos o, se, metaliz, se, se se juntan al final damos un poquito el proceso que se está viendo hoy Colombia con el pacto histórico ¿no? que son todas las diversidades distintas a la del gobierno, se están uniendo. En una, congregando, dejando las pequeñeces a un lado y tratar de concentrarse en... ¿Desde cuándo comenzaron? Eso hace como un año empezó. ¿Y son efectivos? Apenas está proceso procesos, que ha sido difícil. La, la, la izquierda o la parte que no está con el gobierno los, son complicados de construir, ¿no? Son procesos. O, una preguntita, entonces, para continuar. Esta... Pintura que es muy linda, dicho sea de paso, es una representación de la pandemia en Colombia o en Sudamérica. Es una, sí, una pandemia acá también, ¿no? Sí, porque veo lo verde que representa la selva, Ajá. pero veo el grito, como has dicho, el grito Ajá. es el grito de la naturaleza en contra de la pandemia, porque Ajá. está. Y que los animales salieron a las. Los animales vidas. en su momento salieron a tomarse las calles, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Fue, en fue todo, en Europa, en todas partes. Bueno, más que todo en Europa y aquí, en algunos lugares, uh -huh. salieron como diciendo: aquí estamos. aquí estamos. Hicieron como una demostración, como una. Se, hicieron su presencia, ¿no? Hicieron: aquí sí, estamos. momentos muy. De, muy de Chocantes. Sí, sí, bastante. Habían vacas, vacas <laughs> que estaban en la playa, Ajá. refrescándose, tomando su tiempo. Habían otros, no recuerdo que estaban si eran osos o venados que estaban, venado, estaban que mirando la... en las ventanas de los cuartos de las personas sí. eh, focas y ciertos animales que llamaron mucho la atención sí, iguanas iguanas casi todos dijeron vamos a salir a la calle a la ciudad <laughs> exacto sí Fue como un... sí porque hubo mucho miedo Bastante, hubo mucha sí. uh, desesperación Ajá, angustia angustia nervios Nervios, y um, la muerte muy cerca, o sea, sí, teniendo había mucho la muerte miedo, ahí. Mucho pánico. Mucho pánico, claro. Desesperación. Sí, claro. Eh, ¿Cuál sería el otro cuadro? ¿Es en la misma técnica o qué representaría? El de atrás, el que está atrás? sí, también es la misma. Ese es acrílico y un poco aceite también. Y ese es el spray. Entonces, ¿qué se volvió? El spray se volvió como el, el elemento importante hoy. Hay que estar, uno tiene que llevar spray. O spray. o spray para desinfectarse oh, ¿sí? con el alcohol oh, ya entiendo. Oh, wow. mm. que tiene que ver también con este, no pues que es sí este. porque sabes es Ajá. este ¿no? es, es un spray es un spray o oh, el spray, sí, sí que sí, uno sí. rocea, un rociador. Para, para rociar las, las sí, matas. Sí, ¿cuándo en la vida utilizaríamos los tan constantemente? Tan. Porque un día tú limpias. Sí, era una por, solamente para casa, limpiar. Para, pero ahora casi se diría que nuestra vida Que ya vida toca defiende. cargarle un cinturón y ponerse un spray aquí al lado porque, porque ya ese ya forma parte de nuestra cotidianidad, ¿no? De nuestra ¿no? Exacto. Por ejemplo, cuando llega a una mesa, la limpias. Ajá. Las manos. A veces no tienes tiempo de lavarte las manos, pero te la, sí, sí, la roceas. Ajá. Oh, ¡Wow! Pero mira qué pintura tan eficiente. Oh, y lo mismo, utilizaste agua y aceite. Sí, sí, sí. Mezclando. Sí, también como en, como en estas otras que son de. Esta Por ejemplo, esta que está aquí con el, uh -huh. la mancha roja. Y esta también uh -huh. tiene la, esta mancha roja. Es el ¿Qué significa la mancha roja? Es el momento en que por ejemplo en Colombia o en América Latina empezaron la gente con la pandemia empezó a sacar trapos rojos a la ventana para decir que tenían hambre. En Centroamérica fue el trapo blanco, creo que en Salvador algo así, trapo blanco, uh -huh. en Ecuador trapo blanco y en bueno y en Perú también sacaron el trapo rojo. O sea, eso tiene una significancia mayor. Sí, que es cuando en momentos la pandemia que ya todo el mundo encerrado y que Gente que vive el diario, por ejemplo, los que viven en, en, el, en el comercio um, informal, que venden en la calle cosas, comidas, cocineritas, empanadas, qué sé yo. Ellos viven al diario. O víveres, o el que vende sí. arroz en pequeño. Eso, bien. Se lo lleva a un campo, se es. lo lleva, que no tiene el, el, un supermercado que abastezca a esa población. Y esa población, pues, vive al diario. Uh -huh. Entonces, en el momento en que no podían salir, pues se les acabaron los las mercancías las mercancías los eh, la comida entonces co colocaron un trapo rojo en la ventana. Oh, yeah, eso significaba que estaban con hambre, entonces había fundaciones que llevaban gente que llevaba le llevaba comida. Fundación, o sea, el o, gobierno no tuvo nada que ver con eso, No, generalmente mismo. el gobierno casi no pues hubo un momento que el, se supo que la alcaldía de Bogotá o, o las alcaldías locales llevaban, pero eso no fue no dura mucho, ¿no? ellos lo hacían en corto tiempo, o sea, corto era tiempo, muy... sí, exacto, iban y llevaban comida o mercados, pero, pero eh, la mayoría son particulares o fundaciones aparte que genera, que que, es, que es dan solución a esas a esos problemas, oh, ¿no? Pero oye, qué pintura tan eficiente. Ahí vamos. Sí. Ay, yo no sabía lo de porque eso fue casi un fenómeno, bueno, fue es un fenómeno es, mundial, por eso es una pandemia, de hecho. Claro. Porque ya afecta a varias naciones, no es solamente cuando es un país, es un brote o es, claro. hay un problema, pero ya cuando afecta a varias naciones y es a nivel ya es global, es una pandemia, porque estamos hablando aquí en Europa, en Sudamérica, sí, parte, estamos sí. en África, estamos hablando en Asia, Ajá. entonces sí, ese fenómeno se dio porque, por ejemplo, el que tiene dinero, al que tiene dinero siempre le va bien. No, es claro, él tiene como conseguir. Sufre, las cosas. pero el dinero está ahí, si puede comprar una libra de arroz la puede mandar a buscar al exterior claro, el en pobre en helicóptero la busque. en helicóptero sí, sí tiene, tiene dinero sí, claro, el que no tiene que no lo que no el hambre que está al día pues vive al día o sea no tiene cómo hacer sus crear sus ingresos entonces quedan en el aire no una pregunta que debí de hacer desde el principio ¿Cuál es la historia de Álvaro García? ¿Dónde comenzó? ¿Sus orígenes de, de escultura, de pintor? Bueno, yo nací en un pueblo pequeñito cerca de Bogotá, en Dinamarca, que se llama La Peña. Es un pueblo metido en, las, en la cordillera de los Andes. Uh, uh, en la época que yo estaba, era seis horas en, en bus, en carretera destapada. Hoy ya son tres horas. En carretera, más o menos, pedazos pavimentados, más arregladita. Y nací en ese pueblo, en una familia muy linda, con mi abuelo Isidoro, que fue el... Él, él tenía su casa a tres horas a pie del pueblo, la finca de él. Y allá la pasábamos casi siempre. Eh, él tenía... Él fue... Creó la primera escuela de la vereda, el Él la hizo con, el con la comunidad, la organizó. Mi abuelo tenía música clásica, biblioteca en la casa y ahí empezamos nosotros todos a, a tener acceso a la cultura, como a la lectura. Yo escuchaba Paganini, leía Lampo en el campo. Y esta familia, el muy linda, sí, muy linda. El mucho, muy dedicados a la educación. Entonces mi mamá y mis tías fueron las primeras maestras de esa escuela gratis. Oh, pero qué bien. Y luego ya, pues ya con los procesos del gobierno fue delegando de maestros y hoy, se, hoy está la escuela, el lugar donde estaba ya la cambiaron la escuela. Eh, ¿De qué tamaño era la escuela? De qué es, pequeñita, hacemos... es pequeñita, como ¿De unos dos, es pequeñita. Dos, dos, tres salones, tres eh, salones. Pero la cantidad de alumnos. Por ahí 50, ciento y pico. Oh, o sea, wow, no, 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 no es tan pequeñita No, no, siempre más o menos, sí. <laughs> No es tan pequeñita. Pero era todo a pie, to, todo a pie, a pie, a pie. Entonces, luego mi tía Anaís fue una como especie de matrona en el pueblo. Y en una época que somos siete hermanos, entonces. ¿Cuánto? En siete, siete, no. harta gente. Eh, eh, en el momento en que solo había escuela en el pueblo, no había colegio, no había para hacer bachillerato. Entonces, todos mis hermanos estuvieron en Villeta, otro municipio, en La Palma, Opacho. Y yo fui el único que estuve en La Peña porque cuando mi tía empezó a organizar el colegio, la creación del colegio con la comunidad también, eh, se creó el colegio, entonces yo soy de la primera promoción del de bachillerato del, del colegio Oye, de un orgullo de local. la peña. El colegio se llamaba antes Repu eh, Colegio de la Peña Cundinamarca, ¿no? Ahora se llama República de Corea. ¿Y por qué de Corea? Porque un primo mío y otros de la Peña jóvenes fueron llevados al ejército en la época de la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, y fueron allá y murieron allá en esa guerra. ¿Pero qué tiene que ver Colombia con la guerra de Corazón? ellos fueron voluntarios aquí en los Estados Unidos. No, ni voluntarios. Esa es la época que iban el ejército pasaba y recogía muchachos. Y los mandaban para allá porque como camina que usted se va obligado o a sea, oh, la. No, ¿obligatoriamente? Claro, eso es obligado. Oh, no. Se llevaban los muchachos para allá y, y allá murieron varios de, la, de Colombia en, en esa... En, Entonces se los mandaban a los Estados Unidos y ellos los de Estados Unidos los mandaban. Claro, los mandaban para allá. Oh. Murieron allá, así que hacen, sí. Entonces murieron, por eso la Corea asumió la responsabilidad del colegio y el Corea le da um, muchos equipos, tecnología, apoyo. Ellos Técnico van a... y financiero. Sí, sí, ayuda mucho. En responsabilidad por esas personas. Uh, sí, por esas que personas murieron. que su vida Le murió un primo, Eduardo García, muchacho joven. Que no... Pero no, no, un momento. Oh, pero qué bueno. ¿Ellos peleaban en contra o a favor de Corea? A, a favor de Corea del Sur era, ¿no? Oh, sí, no. Con, por los que estaban en Estados Unidos. Y la, Porque, la, en de Estados de, Unidos era en contra de Corea. De Corea del Norte. Oh, del Norte, sí. Sí, entonces estaban los del Sur y los del Norte. Oh, ok. Sí, sí, entonces estaban, en, estaban con, con el comité, con el grupo de Estados Unidos, ¿no? Oh, ya LG. entiendo. Era, uh, lo que hemos averiguado es que al pelotón de Colombia lo mandaban de primeras. Oh, no. Entonces, esos. Es, por ahí hay un señor todavía vivo que cuenta. Ahora que vaya a Colombia lo voy a entrevistar a ver. Por favor. Sí. Porque tengo un proyecto grande ya en el pueblo, una escultura grandísima que se va a llamar Víctimas, víctimas de Panela. Mi pueblo es productor de, de caña de azúcar. ¿Y qué, qué, es, ¿Qué significa panela? Víctimas de panela. Panela es el, el azúcar, el azúcar morena. La esa. parda, la morena. Sí, la, esa que es natural, ¿no? Sí, la que no tiene Entonces, químicos. Entonces, menos químicos. Sí, la menos químicos. Sí, muy curativa y muy sanativa. Es, lo, se hizo famosa cuando los ciclistas colombianos se fueron a, a, a Francia, que ganaron en Francia, Lucho Herrera, uh -huh. en el 80 y pico. Y ellos comían esos pedacitos de dulce. Entonces, los pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Panela. Le, cuando, el, el, el cuento de la panela es que cuando usted se corta o tiene gripa, toma agua, panela con limón. Eso ayuda en mucho. En Santo Domingo lo hacemos sí, domingo. también. Sí, pero con alcohol. Ah, con un poquito de aguardiente. Ah, <laughs> sí, también se le echa, sí. Sí. Eh, cuando usted se corta y se infecta la herida, usted se raspa panela y se la pone durante una semana todos los días. Se quita y se pone, se quita y la panela absorbe la infección y restaura la piel. No deja ninguna huella. Azúcar negra solamente la panela. Sí, la panela. La, la, ¿Es cruda o la panela? Como viene eh, la piedra, como una piedra, uno la raspa, ¿no? Pero es totalmente azúcar parda. Sí es, esa, oh, okay. sí, es azúcar natural. Entonces, eh, en ese sentido he estado trabajando haciendo armas en panela, ¿no? Para curar la violencia. El, la escultura tiene que ver con las víctimas. En, entonces, eh, es un museo, una escultura museo que tiene forma de panela. Y de por dentro son dos pisos. En el primer piso irá toda la historia de la violencia en Colombia y la historia del municipio. Y al final. Pero, Ok, sí. es una historia muy... Sí, larguita, pero... No, muy significativa, no, es muy buena porque está dando detalles. Pero ¿qué motivó, qué inspiró a Álvaro, Gar Álvaro García a ser un escultor, a ser un pintor? Ah, bueno. Porque pues, o sea, ya estamos en el liceo, estamos allá cuando estaba en la el, peña. Cuando estaba en la casa de mi abuelo siempre hacía dibujos con el carbón. ¿En qué año? ¿Cuántos años tenía? 6, 7, yo ya empezaba a hacer dibujos, hacer cosas. Okay. Entonces fui como muy alimentado por la familia, ¿no? Como nunca me dijeron, no haga eso, no, haga eso. no se dedique a eso, que eso no da plata, sino haga lo que a usted le gusta. Entonces, bueno. El abuelo y todas, las, mi tía ahí y mi mamá. Eso seis 6 años, 7 años, tiene 12, va a la escuela. Eh, eh, en... Ahí yo hacía dibujos a los compañeros que no les gustaba. Y yo me ganaba la gaseosa o el roscón oh, o el pan del, del recreo. Ya tiene, Álvaro tiene 12 años, tiene 13. ¿No ha llegado a high school todavía? Todavía no. Mi papá fue carpintero y constructor. Hacía casas y él trabajaba mucho la madera. Entonces, él me ponía a hacer los dibujos de, los, de las cosas y yo le calzaba. Yo le ayudaba a él. Él se dedica, dedicaba a repintar las vírgenes, entonces uno iba a le ayudar. ¿Y cuántos años tenía Álvaro ayudando? Por ahí, 12, a su 15, oh, con, pero mi, qué bien. con mi papá. Y entonces, ya después pasamos todos a Bogotá, y ya en la Bogotá estudiamos, en la, cada uno a su debido tiempo, en la Universidad Nacional. Sí, no, pero estoy hablando de lo, del bachillerato. bachillerato. Ah, el bachillerato. Cuando tenía, eso fue en La Peña, antes de Ah, 15, entonces, 16. mi primera maestra de arte fue una monja, la madre Gabriela. Estamos hablando de La Peña. De La Peña, de sí. De la high school, el sí, bachillerato. Sí, la high school, sí. Entonces ahí ya empezaba yo a hacer eh, pinturas y hice mi primer cuadro con la madre Gabriela. Ella me, y mi, mi tía Nelly fue a Bogotá a comprarme los primeros óleos y los primeros pinceles. Y papel y el lienzo y... Oh, yo era malo en pintar. Ah. Sí, era una cosa rara porque la geografía de uno era muy pequeñito, ¿no? La, la geografía de uno era el pueblo. El pueblo y se caso el pueblo vecino. O sea, la geografía de uno era muy pequeña. Entonces ahí, ahí empecé en el, en el colegio también, hacía dibujos y pintaba. Ya en bachillerato hay materia que se llama dibujo. Sí, no sé, pero es al, 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 al profesor. ¿Era el mismo de matemáticas o era cualquier otro? Exacto, que era no, por, por dejar pasar esa era, materia. No, no, había no había como una... Alguien dedicado a decirle, mire, esto es importante. ¿Un profesional de la pintura? Nada, no. Que fuera el maestro de enseñar Sí, pintura. exacto, que uno aprendiera algo. Pero no, eso lo ponían uno a hacer cosas, manualidades o qué sé yo. Hacer otras cosas. Uh -huh. eh, entonces, no, no fue así muy... No se aprendió mucho ahí porque no había el interés en, la, en, la, en el sistema educativo de tener a alguien especializado en ese, en ese ramo. ¿no? Esa fue como la experiencia. En el, hacíamos teatro. Pero entonces, en ese tiempo, estamos hablando de bachillerato, primero, segundo, tercero y cuarto, el cuarto año. Entonces Álvaro no estaba tan entonces, entusiasmado a seguir con la pintura. Sí, eh, era difícil porque no había como ese eco que uno... O, o sea, no había la motivación... o el deporte de la familia, pues no había problema. Era como. Pero yo hablo de ya, ya de algo serio, porque por ejemplo, esta pintura, cuando aprendes y utilizas ya los términos de pintor, cuando sabes lo que es el óleo, cuando utilizas ya la, la pintura, yo diría... Eh, profesionalmente, eso sucede en la universidad o eso no, sucede a, un día a, cualquiera. A, eso ya venía. Lo que pasa es que cuando entré, ya eh, entra uno en la duda, no si uno quiere hacer eso. Porque, ah, tengo un primo Nereo Cárdenas que yo iba y le, le gustaba eh, por parte de mi papá que él pintaba o pinta. Entonces Yo me iba a verlo a él pintar y le decía, Yo quiero hacer un día como usted pintar, pintar. Entonces a veces hacía cositas pero um, él todavía está vivo entonces él ha sido como un maestro también pero era más como irlo a ver cómo hacía los árboles, cómo hacía las hojas las, las flores, todo así sí, porque ya yo ente, me han dicho que, que el brush strokes sí, eso. es la forma en que agarra la brocha yo hago un tollo yo por eso no me interesa porque yo trato con todos los con todo el mejor buen deseo de hacer un buen cuadro Ajá. de hacerlo por ejemplo hasta un abstracto Ajá. Y cuando saben, saben que fue un disparate. O sea, sí, también tiene que tener como la vena, ¿no? Exacto. Porque, el... porque ustedes, sí. los profesionales, saben cómo voltear la brocha, Ajá. tomar una brocha pequeña, no una grande. Ajá. Yo, cualquiera, yo cojo la pintura y trato sí, claro. de. Y lo que hago es un disparate. Sí, claro, eso se ve, se nota. Porque falta la, el entrenamiento. El, el entrenamiento y, y, el, y el ser mismo, ¿no? Que salga del alma, que salga de adentro. El, esa. Entonces, ha sido como esa experiencia en el pueblo y nació ahí. Este, Entonces, ¿en la universidad qué sucede? Cuando yo a, llegamos, a, ya llego a Bogotá, yo soy el último que llego a Bogotá de todos nuestros hermanos, ya estaban estudiando en la nacional, uh -huh. ya cada uno estaba en su carrera, y, y empecé, a, empecé con no en ingeniería, ingeniería metalúrgica, una vaina más rara, hice el primer semestre, y a duras penas lo terminé, ya dije: No, esto no es lo mío. Entonces entré a, a Artes en la Universidad Nacional. Pasé. Ah, ya había. Es que en, es difícil porque hay muy pocos cupos en la Universidad Nacional. Entonces oh. uh, yo, yo, pasé a, yo pasé en, la tercera, en el tercer intento del examen que hacen. Pasé en el tercero. O sea que en el primero fallaste, en el Fallé, segundo. Ah, eso cada uno aburrió, entonces uno tenía que hacer oh, algo. No, que gracias por la información. O entonces sea, no desmayaste y seguiste tomando tus exámenes. Ajá. Seguía estudiando, estudiando, estudiando hasta que al fin pasé. Qué bueno. Y ahí ya, pues, ahí ya el mundo, el país se amplió porque entonces habían indígenas del Amazonas, empezaban ent a estudiar eh, las negritudes del Chocó, habían compañeros negros. Empezando como a ver la diversidad del país, ¿no? O sea, de la costa, de cada. Lo que tú me quieres decir, hasta con esta diversidad, hay locales de, de Colombia que no tienen otras razas, que son todos blancos y no Ajá. mezclados. No mezclados, sí. Entonces, Mi cuando... pueblo es más o menos blanquito, trigueño. Sí. ¿Dónde se ven los morenos? Porque eso me han dicho que en Antioquía me han dicho que hay. Ah, no. está, es que cuando la esclavitud se liberó, cuando Bolívar. Entonces ellos se fueron hacia las partes calientes y hacia, la costa, y hacia la costa del Pacífico y la del Caribe. Y en el Valle del Cauca, donde está la, en el Cali, a todas esas zonas se quedaron las zonas, zonas azucareras, en la, las, en la caña, los ingenios de, grandes de la caña se quedaron ahí. Entonces están como en tres zonas, en el Caribe, en el Mar Caribe, en la costa Caribe, en la costa Pacífica y en la zona de, del Valle del Cauca. O sea que en Colombia no, o sea en Cali, no Cali. Colombia. Por ejemplo Cali sí. Por ejemplo los llanos orientales casi no hay. No hay mezclas. No, so, no. está más, hay mezclas con indígenas y blancos. Están en, en la parte del, del, del Cauca está más más población indígena hacia Nariño también más originarios más antiguos. Bogotá. Y es, hay 67 lenguas indígenas aún activas en Colombia. En Colombia 67? lenguas sí, que no son escritas, son orales. Orales, o sea, no hay un, un rastro, no hay diccionarios. No, la Universidad Nacional ha empezado y la Universidad de Los Andes también que tiene una ya una escuela, una facultad que está dedicada a las lenguas, a la etnolingüística, Oye. a estudiarlas, a hacerlas. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Cali? A mí, Bogotá. Bogotá es la ciudad más grande. La más grande, sí, creo que tiene... Bogotá tiene como 20. Porque lo, uh, Colombia tiene 50 millones. Bogotá es la más poblada. Entonces, con el activismo, ¿cuándo empieza Álvaro a utilizar su activismo en la pintura? Ah, cuando ya estuve en la Universidad Nacional. Ya conocí... ¿Graduado o sin graduar? Sin graduar, no, no, cuando estaba apenas empezando. Hubo un interés hacia participar en... Mi primer trabajo fue con el actual presidente de la Comisión de Paz, pa, el padre Francisco Herru, Pacho Herru, que él hacía trabajos en barrios populares de la gente que salía de la violencia, iba a parar a la ciudad, y entonces empezaban a hacer sus casitas yo iba allá a hacer trabajos de arte, es como una escuela de arte. con los... ¿Qué tipo de trabajo de arte? Entonces hacía como murales con los chicos, con las chicas. Mm. Murales alrededor de los la Los murales de ellos. son efectivos, porque yo veo que aquí también en Estados Unidos hacen murales en barrios, en, sí, eso, en partes de la ciudad. El mural tiene que la, la cualidad de que te transmite una historia, una historia y te cuenta una historia de ese contexto, de donde está la pared. ¿Has hecho aquí en Estados Unidos? Oh, estoy haciendo uno ahorita, um, Junkers, grande. Que ¿De tiene qué tamaño? Casi, de como una tres pisos y medio la pared. Son como son mm, tres pisos y medio, son altas, sí es alta. Entonces tú lo llevas a escala, por ejemplo, si hay es un dedo, tú lo llevas a escala. Ajá. Y uno va. O sea, para que tenga sentido manteniéndose. Sí. Un árbol, una paloma. Ajá. Uh -huh. este, el tema de allí es el, el carnaval de Barranquilla, porque son dos casas de familias de la costa caribe, de, de Carmen de Bolívar, son costeños. Entonces, es, el tema es del carnaval. Pero bueno, por lo menos la primera pared. Okay. Eh. Entonces, ya cuando. Um, Álvaro García se gradúa de la Universidad de Bogotá, Ajá. de Bogotá, de la Universidad Nacional de Bogotá me gradúo en el 90 en el 90. <laughs>